¿Qué tal? ¿Cómo le va, familia de fútbol infantil a lo grande? Después de un breve receso por la celebración de las Pascuas en Semana Santa, ustedes saben, el fútbol infantil hace un pequeño parate. Leandro Sapia, volvemos. Y volvemos con una gran categoría y con una gran fecha del IFI en un gran escenario, en un gran reducto, porque se enfrentan dos equipos históricos del fútbol infantil. ¿Cómo te va? Muy bien, Ramiro. Como vos decías, estamos en un reducto histórico. Estamos en Punta Lara, en Almirante Brown y 18, donde se enfrenta Cambaceres recibiendo a Hernández en la categoría 2012, que viene de salir campeón en el torneo de Parque Norte en Buenos Aires, el torneo Copa Tangueritos, donde se coronó campeón esta categoría 2012, tercero en el torneo Esperanza, tiene además 12 títulos, es una categoría importantísima, pero también del otro lado está Hernández, que tiene una gran categoría 2012, así que tenemos promesa de buen fútbol. Sí, en esta octava fecha del IFI, en Punta Lara tenemos gran partido. En un predio que fantástico, Defensores de Cambaceres, en esta cancha que ustedes ya conocen, hemos venido en varias oportunidades y que se también lo saben, la zona 1 del IFI es una de las más competitivas, por eso siempre hay promesa de buen fútbol. En este Defensores de Cambaceres, que viene de ser campeón, y Hernández. Pero ustedes que están del otro lado, ¿se pueden ganar esta pelota de fútbol que tiene acá Faustino Martínez? Sí, esta pelota puede ser tuya. Como primera medida, llamando al 469-2900, ahí nos dejan un mensaje de voz. Pero Leandro Sapia les va a contar todas las redes sociales, que han sido muy activas. Es impresionante la cantidad de gente que se van sumando al Facebook, que se va sumando al Twitter, pero principalmente que se va sumando al Instagram. ¿Cuáles son las vías de comunicación para que la gente ahora, en este momento, se empiece a comunicar con nosotros y pueda ganarse esta pelota de fútbol que regala el Sindicato de Panaderos de la Plata Brisa Nacional? Bien, nos pueden encontrar en Instagram como Fútbol Infantil a lo Grande, también en Facebook a través de Rubén Cuadra o Fútbol Infantil a lo Grande, también en la fanpage Fútbol Infantil a lo Grande y en Twitter FIAG-TV, es FIAG-TV, es el Twitter de nuestro programa. Muy bien, y se pueden ganar esta pelota de fútbol que en un ratito va a empezar a rodar. Promesa de buen programa, promesa de buen partido tenemos aquí en la cancha de Defensores de Cambaceres. Se juega la octava fecha de la zona 1 del IFI. El Rojo de Ensenada recibe la visita de Hernández en su categoría 2012. Gran programa de fútbol infantil a lo grande que comienza de esta manera. Segundo bloque de fútbol infantil a lo grande. Ustedes saben, nosotros en este espacio hablamos con los grandes que trabajan y mucho para que los chicos puedan desarrollar este deporte tan hermoso como es el fútbol. Estamos con Cristian D'Alessandro, que es el presidente del fútbol infantil de Cambaceres. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está Cambaceres? Digo, teniendo en cuenta el antecedente, que vienen a ganar una copa en la 2012, que está cada vez más competitiva, te puedo decir que en lo futbolístico está bastante bien, ¿no? Sí, sí, el 2012 nos está dando muchas alegrías, por suerte. Fueron al torneito ahí en Capital y lo ganaron. Y después, dentro de todo, como todos los años, trabajando por los chicos y haciendo lo mejor que se puede. Y con mucha responsabilidad, porque es el nombre de Defensores de Cambaceres, ¿no? Estar en a la vista de todo, sí. Siempre se observa a ver qué hace Cambaceres, San Carlos, estudiante de gimnasia. Sí, sí. Bueno, hay mucha responsabilidad detrás. Sí, sí, y por suerte este año con la comisión nueva, más o menos, estamos ahí pudiendo entrar y nos están dando una mano grande en todo lo que ellos pueden, entendiendo los problemas que tienen ellos y todo. Siempre están ahí, por cualquier cosita los llamamos y siempre están para atendernos. De todas maneras, uno observa que tiene muchos chicos en la categoría. Hoy me contaba el técnico de 2012 que hoy fue una excepción por la Copa, pero generalmente tienen que dejar muchos chicos afuera, lo cual es bueno también, sí. Pero que van dosificando para que nadie se sienta herido y que puedan participar todos. Claro, sí, tratamos de tener 11, que los que te permite el IFI, y siempre tenemos como 15 por categoría, y bueno, ellos deciden, los van rotando para que te jueguen todos. Acá Faustino Martínez se va a girar, le va a dar la pelota a Cristian, muy bien, la pelota que regala la producción de fútbol infantil a lo grande, encabezada por Rubén Cuadra. Como decimos siempre, ustedes nos abren las puertas para laburar, hiper tranquilos, muy cómodos, están a disposición para que nosotros podamos trabajar bien. Es una herramienta de trabajo y es un estímulo para que cuando la vean rodar sigan trabajando para que los pibes puedan jugar a la pelota. Así que a disfrutarlo. Listo, muchísimas gracias. Ahí está la palabra de Cristian D'Alessandro, presidente del fútbol infantil de Defensores de Cambaceres. Le dije que esta pelota empieza a rodar, quédate del otro lado. Ya juega la categoría 2012 de Cambaceres y Hernández en una promesa de gran partido. Primer plano para los chicos de Hernández que están en la arenga. Ahí está el círculo, habla el capitán. Está para ingresar a la categoría 2012. Se escucha el grito, se escucha la arenga, ingresa a la categoría 2012 de Hernández. Fuerte el aplauso entonces para el conjunto visitante verde y blanco. Pelota al aire, está en el campo de juego Hernández y ya lo presentamos en fútbol infantil a lo grande. Esta es la formación de Hernández, que tendrá en el arco y con el número 1 a Joaquín Rulli. El número 2 para Octavio Romero, 11 Ian Graef.
el 5, Damián Romero, el número 8, Valentín López, el 9, Bautista Zárate, el 10, Franco Padovani, el número 6, para Juan Castillo, 7, Franco Cupo, dirige el señor Iván Silvani. Bienvenidos al programa, a disfrutar del fútbol, señores, y a ganar el partido, vamos. Primer plano para los chicos de Defensores de Cambaceres, mirá qué trofeo. Primer plano para los chicos Defensores de Cambaceres y también le vamos a hacer un primer plano, por favor, Rubén, acá. Mirá qué copa, impresionante la copa que han ganado, Copa Tangueritos, Buenos Aires 2019, campeón en su categoría 2012, Defensores de Cambaceres con una remera alusiva, ¿no? En referencia a la copa que han ganado, muy ganadora, ¿sí? Con muchos títulos de esta categoría 2012, Defensores de Cambaceres, que forma en el arco y con el número 1, con Milton Paz, que ahí levanta la mano muy bien, el 2, Lisandro Pesado, el 3 para Dylan Alegre, el número 5 para Federico Mailio, el 6 Benjamín Jaras, el 7 Bartolomé Rodríguez, el número 8 León Soler, el 9 para Eugenio Hernández, el 10 Luis Leguiza y el 11 Valentino Sánchez, dirigen los señores Jonathan Soler y Carlos Fedezuc. Bienvenidos al programa, chicos, a disfrutar del fútbol y a ganar el partido, Cambaceres, vamos. ¿El árbitro del partido es el señor? Molina Alejandro. Bueno, Alejandro, ya lo hemos televisado en varias oportunidades, pero el público se renueva. ¿Con qué árbitro nos vamos a encontrar hoy? Con un árbitro tranquilo, sereno, cuidar a los chicos, sobre todo, y bueno, y que sea un lindo partido. Y en esta categoría, más allá de que los chicos ya tienen un recorrido, todavía hay cositas de reglamento que hay que explicarla, distancia, ¿no? Lateral, los dos pies juntos. Sí, sí, obvio, obvio. Eso hay que explicarle siempre, todos los sábados a los chicos de esta categoría. ¿De dónde es? De La Plata. ¿De La Plata, barrio? Alto San Lorenzo. ¿Quiere aprovechar para mandar saludos? Sí, un saludo para toda mi familia y bueno, y que sea linda, lindo partido. Como decimos siempre, bienvenido al programa, a disfrutar de esto que es el lindo y partir con justicia, pero a divertirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí está el árbitro que se va al círculo central, va a hacer sonar su silbato. Eso significa que los jugadores lo tienen que rodear y nosotros nos tenemos que acomodar aquí en este hermoso predio que tiene Defensores de Cambaceres para ser el local. El Rojo de Ensenada recibe la visita de Hernández en una gran categoría 2012 y en un gran partido que arranca de esta manera, dale. Muy bien, amigos, va a arrancar el partido. Después de los festejos de Defensores de Cambaceres, por supuesto, viene la acción. Da la orden el señor Alejandro Molina. Se arranca la historia aquí en Punta Lara. Le escriben Defensores de Cambaceres totalmente de rojo. Hernández, camiseta verde y blanca, rayas. Y va el conjunto local buscando por aquel costado para que corra Rodríguez. Al piso va el central, la tira afuera. El lateral en ataque para Cambaceres. Lo hace rápido Rodríguez, gira, engancha, busca perfil de 10, prefiere tocar hacia atrás para el número 10, Leguiza, hace un rodeo Leguiza, lo presionan ahí, le tiran la pelota afuera, es el número 5, Damián Romero, el balón se va por un costado lateral para Cambaceres, que toma la iniciativa en los primeros instantes del partido, Rodríguez, Mailio, la recupera y trata de meterla contra toda velocidad por aquel costado López, cierra primero muy bien el central Mailio y sale jugando. Presionaba Padovani, la pelota se va a perder por un costado otra vez, va a reponer Cambaceres. En los primeros instantes del partido en esta producción de Cuadra TV para Canal 7 somos La Plata, Berizo de Ensenada, temporada número 26 de fútbol infantil a lo grande, como dice nuestro eslogan. 26 años relatando generaciones y generaciones de futbolistas, muchos de ellos que han llegado a Primera División, otros que no. Pero que todavía tienen y mantienen el recuerdo indeleble, el recuerdo imborrable, ¿sí? De lo que ha sido pasar por el fútbol infantil y más aún haber sido televisado por las cámaras de fútbol infantil a lo grande. Sale Romero, la pelota le queda a López, buscando meterla contra ahora, pero corta bien Mayro, no hay falta, ¿eh? No hay falta, la ganó muy bien el 10, es habilidoso, se va a Padovani al piso, iba por aquel costado Soler, la rechaza con un pelotazo largo. La intentaba frenar por aquí Graef. Completa el central. Otra vez la tiene Soler. Engancha Soler. Va el número 8. Va a llegar hasta el fondo. Mete el centro. Rebota. En el número 2, Octavio Romero. El balón se va por un costado lateral. El ataque por derecha. Para Cambaceres. Soler. La levanta así. Ojo con el pique. El rechazo hacia adentro. De Romero. La busca Rodríguez. Lo presiona López, bien Romero, Padovani, va el número 10, lo tocaba arriba Soler, la falta, dice el árbitro, tiro libre para Hernández. Sí, habilidoso, el número 10 de Hernández, cuando tiene más la pelota Cambaceres,
se repliega bien el conjunto visitante y trata de apostar a la contra con el número 10, Franco Padovani. Muy bien, vendrá el tiro libre entonces. Está abierto por aquel sector López. Bien el pelotazo largo de Zárate. No podía Padovani, cortaba bien Mailio. El balón se le va al número 5, lateral en ataque para Hernández. En los primeros instantes del partido, esta producción de Cuadra TV para Canal 7 somos La Plata. Berizzo de Ensenada, lateral lo tiene el conjunto albiverde, lo hace Graef. La juega hacia adentro para Zárate. Llegaba primero Romero, ahí está el 5, al piso iba Soler, evita que el balón se vaya por un costado. Otra vez Soler, tiene que salir limpio por allí. El número 8, lo tocaron abajo, la falta, sí señor, tiro libre para Cambaceres en la salida. Sí, lo aguantó bien sobre la raya León Soler, trataron de salir jugando y antes que se vaya al lateral le hicieron la falta. Perdió Jaras, recuperaba Padovani, corrige bien Mailio, la juega hacia adelante para Rodríguez. Lo va a encarar a López, sigue Rodríguez, se le escapó la marca de López. También a Romero, va a llegar hasta el fondo, va a meter el centro. Se le acabó la cancha a Rodríguez. Buena acción individual. Es saque de arco para Hernández. Le va a pegar Rulli. ¿Tendrá algo que ver con el ex arquero de Estudiantes y actual de la Real Sociedad? Se llama Rulli y es arquero. Mirá qué coincidencia. Rodríguez presionaba a López. El rebote le queda a Mailio. Mete el centro, pega en López. Lateral. Es para Cambaceres. El partido 0-0. En los primeros instantes. No podía. Leguiza. La cruz así. Rebotaba en Romero. Ganaba bien Romero. No podía Zárate. Completaba Alegre. La pelota le queda a Soler. Le pellizca con pierna derecha a Padovani. La tira fuera. Lateral por el sector derecho. Es para Cambaceres. Todavía no se ha armado el partido, ¿eh? Zárate, Mailio, abierto lo tiene Rodríguez, presiona así Padovani, no podía López, escapa Mailio, va a llegar hasta el fondo, demasiado largo el pase, es saque de arco para Hernández, se arma la historia todavía, ¿eh? No, por ahora muy parejo, muy luchado, los dos con mucha intensidad, por ahora poquito de fútbol. Los comentarios de Leandro Sapia, arroba Leandro Sapia su Instagram, para aquellos que quieren consultar, porque además de buen comentarista, de buen ojeador en cuanto a la seguridad, es un halcón de la seguridad. También tiene manos mágicas y es un gran barbero, ¿no? Sí. Arroba Leandro Sapia, entonces, para pedir turno. ¿Es verdad que va a domicilio? Sí, vamos a domicilio, sí, obviamente. Va a domicilio. ¿Dónde vive? Agarra la Lucky Lion y va, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, para con auto, sí, con cualquier cosa, con la bicicleta, con lo que sea. Él va, se carga, tiene un lindo equipito con mucha tecnología, buena onda. Te marca el turno, qué mejor. Va tu peluquero a tu casa. Ahí se viene Hernández, la toca hacia adentro para Padovani. ¡Le pega Zárate! Muy bien el arquero. ¡Paz! Se queda con esa pelota, devuelve Paz. Eran 3-1 en esa, ¿eh? La pelota pica, no puede. López, Romero, pasó de largo Romero. Pega el grito Rulli. No quiere complicaciones, la tira afuera por un costado. El lateral, el ataque por izquierda para Cambaceres. Lo buscan a Rodríguez, el anticipo de Romero, otra vez Mailio con el lateral. La juega para Soler, la baja para Mailio, juegan de cabeza así, despeja Padovani. La recupera Soler, lo tocaron abajo, falta, sí señor. Tiro libre para Cambaceres. Y atenti porque es peligrosa y atento porque en esta categoría, si toma altura, es un verdadero riesgo para el arquero. Y es cerca del área y tiene gente que le pega bien, ¿eh? Sí, le va a pegar, me parece, el número 8 o el número 10. O sea, tomó carrera el número 10, va Luis Leguiza. No le va a pegar Leguiza, toma demasiada carrera. Atención con esto porque hay peligro de gol, ¿eh? Si la levanta, es un peligro para el arquero. Tocará cortito Soler para que le pegue Leguiza. Atención con esto. Atenti con esta jugada. Se defiende todo Hernández. Tocame la cara, le dice Leguiza. Esto es bomba al arco, Sapia, ¿eh? Sí. Activa la mecha, Leguiza. Da la orden el árbitro del partido. Es indirecto, tocarle atrás para Leguiza. ¡Le pegó al arco! ¡Linda bomba cerquita del ángulo izquierdo del arquero! No llegaba ni de casualidad. Por algo la pidió Leguiza. Se salvó Hernández. Sí, lindo misil del número 10. Luis Leguiza. La pelota tomó altura, potencia. Se fue cerquita del ángulo.
que defiende Joaquín Rulli. La busca Rulli con López. Llegaba primero Jaras para rechazar y tirar la pelota hacia un costado de la pelota lateral. Para Hernández, en 8 minutos 50 de la primera etapa del partido, 0-0, Ratines Romero, juega bien el volante. Va Romero, le presiona Soler, gana bien Soler, cruza la mitad de cancha, cruzó el remate, el rebote le queda a Milo, trababa López, otra vez le queda a Milo. Saque de arco para el conjunto de Hernández. Le va a pegar Rulli. Le pega hacia adelante, la busca Milo. Vendrá el lateral entonces, buscándola hacia adelante. La tiene Soler, intentaba de taco, el rebote le queda a Padovani, está el número 10. Se frena sin falta, ganaba Soler, se la lleva en última instancia el nombre de Cambaceres. El lateral es para Hernández, Soler. Leguiza, a ver qué pasa con esto. Son dos contra uno. Leguiza la descarga hacia adentro para Rodríguez. Enganchó, está aire justo. Desde el piso Romero cuando venía Rodríguez para romperle el arco a Rulli. Le pellizca la pelota al 5. Y finalmente la controla el arquero. Buen ataque de Cambaceres. Y ahora se viene Padovani. Atención con esta, sigue Padovani. No hay falta. El rebote le queda a Soler. Pellizcaba a Romero. Sigue Padovani. Quedó sentido Soler. Tras la infracción de Romero que quedó paradito, quietito. Porque lo tocaron abajo Soler, sí señor. Y tiene que venir uno de Hernández. O no, directamente la tira afuera. Sí señor. Aplausos para el niño de Cambaceres que devolvió la pelota. El lateral es para Hernández. Graef la busca Romero. Pone bien el cuerpo. Soler. Leguiza. Soler. Sale bien Cambaceres. Corta Graef. No podía Leguiza. Le rebota atrás Zárate. Es Romero. Sigue Romero. Para mí había falta. El árbitro dice que no. Alegre. Sí, señor, había falta en la jugada anterior. Sobre Romero, tiro libre para Hernández. Es interesante el 5 de Hernández, ¿eh? Sí, muy buen jugador, polifuncional, que está bien en la mitad de la cancha, tiene buen despliegue, es habilidoso y también llega al área. Le va a pegar Zárate, el número 9, Bautista Zárate. Se paró como Cristiano Ronaldo, ¿eh? Para pegarle. Atención, pero este zurdo, Silbato juega, dice el árbitro, se la tiene que tocar cortito, ¿eh? Porque es indirecto. Cuando se viene un cambio en Cambaceres. A ver. Se va el 5 contra el 9. Cántemelo rápido. Sapi. Eugenio Hernández a la cancha. Se retira el número 5. Federico Maillo. Está Hernández delantero. Sale Maillo. Atención con este tiro libre. Si en la anterior era jugada de riesgo, esta también. Porque si Sara es un poco más lejos. Pero si Sara te la levanta. Atención con esto. Por el segundo palo está Romero que levanta mano. Es Graef. Está solo sin marca por ahora. Tocará Romero hacia atrás. Solo Graef que pide la mano y está solo. Toca hacia atrás para Zárate. Le pegó mal el número 9. Es saque de arco para Cambaceres. Sí, le pegó desviado, mordido. Agarró la pelota Bautista Zárate. Por el segundo palo. Solito Graef estaba. Sí, señor. Le pega Paz. No podía Soler, el lateral es para Hernández, lo va a hacer Graef. Lo busca a Zárate, cortaba Soler, se la lleva Leguiza. Le pega Leguiza, atención con el pique, atención con el pique, atención con el pique. Rulli. Muy bien, el arquero era peligroso, ¿eh? Sí, atento. El arquero sin dar rebote. Hasta ahora cuando lo exigieron, poco lo exigieron, pero respondió bien. Cero para Cambaceres. Cero para Hernández en esta nueva fecha de IFI. Estamos aquí en el camino Almirante Brown, en Punta Lara, donde Cambaceres tiene su hermoso predio, estrenando la Copa de los Tangueritos, que ganó esta 2012. En Parque Norte. La va a pegar Soler. Corta bien Romero. Firme el central, la tira hacia adelante. No puede evitar que se vaya Zárate. Igual el lateral es para Hernández, dice el árbitro del partido. Y también recordemos que esta categoría 2012 salió tercero en el Esperanza. Sí, señor. Y si no me equivoco, también se adjudicó. No, esa fue la 2013. Un torneito que se jugó en Luján. Sí, estuve ahí, por eso vimos la final. Y la terminó ganando. Tiene muy buenas categorías Cambaceres. Le pega Leguiza. López. Ahí la busca. Le pega al arco. Está gol. ¡Gol! ¡Hernández!
apareció el número 9 para pellizcar la pelota ante la duda de la defensa y del arquero. Y los 9 son así. Le queda una y con la puntita del botín la manda adentro. Y cuando el tiempo marca, señores, 14 minutos de la primera etapa. Defensores de Cambaceres 1, Hernández 0. El gol lo hizo el número 9, Eugenio Hernández. Y la primera participación que tiene el número 9 recién ingresado, la alcanzó a rozar con el botín derecho y la mandó adentro en casi 15 minutos del primer tiempo, cuando el partido le faltaba ritmo, le faltaba goles, tenía mucha intensidad, pero faltaba esto, faltaban los goles. En la primera jugada clave dentro del área, no falla el número 9, Hernández. Y a cobrar, uno para Cambaceres, cero para Hernández. Muy bien, y se la busca Rodríguez. Me habían quedado dudas entre Rodríguez y Hernández. Creo que fue 9, ¿no? La busca Rodríguez, gran acción por adentro. Está Hernández, sigue. ¡Termina la voz! Ahí está Rodríguez, termina la voz. Le va a pegar al arco, lo cortaron justo. Bravefe era el anterior, ¿eh? Hizo una de más, ¿eh? El anterior hizo una de más. Rodríguez era para pegar al arco. Se le fue por un costado de laterales para Cambaceres, que está ganando por 1-0. Para mí con el gol de Hernández, pero... Después vamos a chequear, fue el número 9, ¿no? Sí, le alcanza a Rosario Hernández. Muy bien. Bien, el lateral, el árbitro dice que no hay tiempo para más. Se ha terminado la primera etapa. 1 para Cambaceres. Gol de Hernández, 0 para Hernández. Pausa y cuando volvamos, el segundo tiempo. Inauguramos el nuevo edificio del Centro de Salud Juana Azurduy de Punta Lara. El que cuenta con 9 consultorios, administración, archivo, sanitarios para personas con capacidades diferentes y patios internos. Además, el edificio se encuentra conectado a paneles solares para reducir el consumo eléctrico. Los consultorios están equipados con todo lo necesario para brindar la mejor atención a los vecinos. El complejo es un espacio de 400 metros cuadrados cubiertos, ubicado en Camino Almirante Brown y Calle 44. El edificio fue financiado con fondos genuinos de la comuna, significando un nuevo y mejor espacio para todos los puntalarenses. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Sindicato de Obreros Paraderos Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Secretario General Miguel Ángel Rodríguez. ATE, Seccional Ensenada. Un sindicato con dirigentes comprometidos con sus afiliados, defendiendo sus derechos y brindando servicios a través de sus obras. ATE, Seccional Ensenada. Liga Amateur Platense, fundada el 21 de abril del año 1913, orgullo de la ciudad de La Plata, habiendo incorporado el fútbol infantil como escuela para ayudar a nuestros niños. Calle 6, entre 60 y 61. Policlínico Laboral María Elisa Gali, Desmás Sociedad Anónima. Exámenes de ley, especiales y de riesgo en una sola mañana, con dictamen en 24 horas. Atención de lunes a sábados inclusive. Controles médicos domiciliarios de alta efectividad con informes estadísticos de resultado. Guardia traumatológica a las 24 horas. Motoshopping, una de las casas más importantes de ventas de motos de la ciudad de La Plata. Venta de repuestos importados y nacionales y taller de reparación. Financiación a sola firma. 13 esquina 37, La Plata. Estación de servicio YPF FSM Full Service, una de las más modernas de toda la región. Combustibles líquidos y GNC en la ciudad de Ensenada. Calle Horacio Sestino y Quintana. Urrismendi Modas, ropa distinta para vos. Blazer, polleras, pantalones, vestidos, chalinas, carteras, bisutería, punto y remeras. Calle Presidente Perón, número 581, Ensenada. Aberturas Bologna, puertas y ventanas en cedro nacional e importado. Aluminio en todas sus líneas. Calle Presidente Perón, 573, Ensenada. San Paglione Deportes, la casa más importante de artículos deportivos de la ciudad de Ensenada, en la tradicional esquina de Bocinga y Presidente Perón. Agencia La Verde, la esquina de la suerte. Loto, quini, billetes, quiniela y otros juegos. Juegue seguro y cobre en el día. Presidente Perón, esquina Leandro Alem, Ensenada. DIFIPA, la liga más antigua del fútbol infantil de la región. Siempre al servicio de las instituciones. Calle 71, número 1367, entre 22 y 23, La Plata. Mosaicos Rivadavia. Venta de todo tipo de mosaicos para interior y exterior. Gran variedad de diseños y colores. Calle Saavedra, número 430, Ensenada. Taller integral de chapa y pintura de Petrucci Hermanos.
máquina preparadora de colores originales computarizada, cabina presurizada, puente corregidor computarizado, calle 3, entre 518 y 519, Ringelet. Chelplat, una de las casas más importantes de la ciudad de La Plata. Chelplat, calle 131, esquina 39, La Plata. Muy bien, amigos, va a arrancar el segundo tiempo ganando Cambaceres por 1-0. Lo luchó y en el final de la primera etapa, ya me va a hacer un pequeño resumen de Leandro Sapia de lo que ha sido la primera etapa. Arranca la historia del segundo tiempo, Cambaceres 1, Hernández 0. Gol de Hernández, precisamente. Mirá el juego de palabras. Hernández castiga a Hernández por ahora en este partido que gana 1-0. Que fue parejo, ¿no? De trámite parejo lo termina ganando sobre el final. Ahí está Rodríguez, le pega al arco Rodríguez. El arquero que da rebote, está gol. ¡Gol de Cambaceres! Otra vez Hernández. El disparo de Rodríguez, el rebote. Este es rebotero puro, goleador nato. Nazó para vivir en el área. La clavó arriba, nada pudo hacer el arquero Rulli. Y en el primer minuto del segundo tiempo, Cambaceres 2, Hernández 0. ¿Sabe quién lo hizo? Sí, Eugenio Hernández. Otra vez Eugenio Hernández. Está nombre delantero, de centro delantero tiene Eugenio. Abajo del arco, después la muy buena jugada de Bartolomé Rodríguez. Está muy bien paradito para colocar el segundo para Cambaceres, que empieza a ganar ahora 2-0 en un trámite en el primer tiempo donde fue realmente muy parejo. Sacó la diferencia sobre el final y ahora en el principio del segundo tiempo. Goles psicológicos si los hay, ¿no? Golpes que van directo al mentón sobre el cierre del primer tiempo y amanecer. Casi que nos estábamos acomodando en la segunda etapa para empezar a vivir el segundo tiempo y llegaron... Otra vez Hernández, el verdugo, Rodríguez, saca Padovani, corta así uno de los cambios, ya me lo va a contar Leandro Sapia, número 7. Sí, ya está dentro Cupo, Franco Cupo, y se retiró el número 8, Valentín López. Muy bien. Zárate para hacer el lateral, no se lo va a dejar a Graef, que cruza toda la cancha el zurdo para hacer el lateral largo. Buscándolo a Zárate. Padovani, va el número 10, sigue Padovani, enganchó, dejó un hombre en el camino, dejó el segundo, gran acción, corta Leguiza la falta, se retrotrae en acción el árbitro del partido, tiro libre para Hernández, que busca el descuento como para tener aspiraciones, que queda un largo camino todavía para recorrer en el partido. Estamos en los primeros instantes del segundo tiempo, recordamos que aquí se juegan dos tiempos de 15, ¿sí? Le va a pegar Padovani, tocará cortito Romero. De lo mejor que tiene Hernández, ¿no? El 5 y el 10. Interesantes los dos. Va Cupo para meterse dentro del área. Hay un cambio allí en campo, ya me lo va a contar también Leandro. Tocaron hacia atrás para Padovani, le pega el arco, no la calzó bien. Rodríguez. Sigue Rodríguez, le pellizca la pelota a Cupo. El lateral es para Cambaceres. Ingresó el 2. En defensores de Cambaceres. Sí, y ya me va a contar qué pasa con la salida. Y hay un cambio más en Hernández. Sí, sí. A la cancha el número 6, Juan Castillo. Se retira con la número 11, Ian Graef. Muy bien. Se va a venir el 11 en Cambaceres también. Está pesado. Está Lisandro Pesado. Y ya no está en cancha el número 3, Dylan Alegre. Muy bien. Corta Romero. La tira hacia afuera. Mirá qué alto que es Romero, ¿eh? Para una categoría 2012. Sí, muy alto. Altísimo. Muy bien. Mirá, le saca casi una cabeza a Rodríguez, el número 9. Soler que pone el cuerpo. Luchaba Zárate, pellizcaba Padovani. Mete el centro Soler, la pelota le queda a Cupo. Al piso iba así. Cuando intentaba también Castillo. Es lateral para Hernández y un nuevo cambio en defensores de Cambaceres. A la cancha el número 11, Valentino Sánchez. Se retira, entró para hacer los goles. Eugenio Hernández, el número 9. Muy bien. Está Valentino Sánchez, entró, salió Hernández, el autor de los dos goles, y Sánchez que se va bien de delantero. Mete el lateral hacia adentro, la busca Cupo, va Cupo, lo tocaron abajo, falta, sí señor. Tocará cortito Castillo, para que le pegue Romero, ahí está Romero, le pegó al arco. Pesado que rechaza, tiene que salir ahí el número 5, Maguilo, que volvió a ingresar en el segundo tiempo. Ha convocado varios futbolistas
tiene que ver esto con la obtención de la Copa para que todos puedan disfrutar del festejo. Por eso ha rotado Cambaceres, que está ganando bien por 2-0. Soler, Leguiza, pelotazo en profundidad para Rodríguez, la busca larga, se le escapa la marca a Castillo. Sigue Rodríguez por adentro, le pica a Sánchez, sigue Rodríguez, Romero. Le tiró el camión encima. Terrible falta de Romero. Le va a pegar así en el tiro libre. Soler tocará cortito con Leguiza, que ya avisó en el primer tiempo que le pega bien. Ganando Cambaceres por 2-0 en esta producción de Cuadra TV. Para Canal 7 somos La Plata, Berizzo y Ensenada. Esto es fútbol infantil. Lo grande tocará las atas para Leguiza. Le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Cambaceres. Avisó Leguiza y en esta no falló. Le pega a bárbaro el número 10. Al rincón, al palo derecho del arquero Rulli, que nada pudo hacer. Y cuando el tiempo marca, señores, 5 minutos, casi 6 del segundo tiempo. 3 para Cambaceres, 0 para Hernández. Golazo de Luis Leguiza. Qué bien que hizo. Lo hizo muy bien Soler por la raya, le pegó bárbaro. Leguiza al tiro libre, esta vez no le dio con tanta fuerza, pero sí con muy buena colocación. Lejos del palo del arquero. Y en 6 minutos de segundo tiempo liquida la historia del número 10 de Cambaceres, Luis Leguiza. Vamos enojado, Luis. Muy bien. La busca Rodríguez. Ahí está trabando Leguiza. Cortaba Padovani. Rechaza así Romero. El rebote le queda a Zárate. Va al piso Leguiza. Sigue Zárate. Ganó muy bien. Otra vez al piso Soler. El lateral es para Hernández. Lo va a hacer Octavio Romero al lateral. Arandote, el central. La busca larga. Soler, va Soler, sigue Soler, sigue Soler. Escapa Soler, va a llegar hasta el fondo. Se frenó, pellizcó muy bien la pelota. Cupo, le puso el cuerpo, no pasó nada. El lateral para el conjunto, para mí para Cambaceres. Pero el árbitro, no, ahí se levanta Cupo. Soler, Leguiza, ahí está el número 10, lo marca Romero. Es bichísimo Leguiza, ¿eh? Juega bárbaro, tiene todo el potrero encima. Mailio, Padovani, otro que juega lindo también. Recupera Mailio. Padovani, sigue Padovani, va Padovani, él contra el mundo, le pone el cuerpo Soler sin falta. Ahora sí con falta, dice el árbitro. Se retrotrae en acción, el tiro libre es para Hernández. Sí, habilidosísimo Padovani, lo tiene que marcar, da 2, da 3, no lo pueden parar cuando agarra la pelota. Le falta un acompañante, un socio al número 10 de Hernández. Lo que sí tiene Leguiza, tiene un socio, porque tiene a Rodríguez, porque lo tiene a Soler. Tiene una muy buena categoría Cambaceres. Le va a pegar Zárate. Tocará cortito Romero. Le pega Zárate al pie de Leguiza. Descarga con Soler. Otra vez con Leguiza. Toca bien Cambaceres. Bien Romero de atrás. Tirando la pelota afuera. Es lateral para el conjunto de Cambaceres, que gana bien y con justicia por 3-0. Sí, sí, pegó los momentos justos. Pegó sobre el final del primer tiempo. En el arranque nomás del segundo. Después el tiro libre para facturar, para ganar por 3-0. Y no tuvo reacción Hernández para salir a buscarlo. Mostró bastante el número 10. Padovani no lo supieron acompañar al número Rodríguez, 10. La falta abajo de Zárate. Le va a pegar Leguiza. Le pegó al arco. El arquero Rubio, impresionante. El rebote está ahí en la línea. La sacó justo Padovani en el disparo de Rodríguez. Otra vez le queda el número 7. Y en el rebote se va fuera y el córner. Tiro de esquina para Cambaceres. ¿Cómo le pega Leguiza? ¿Sabes? Sí, sí, la colocó con la mano. Leguiza y bárbaro. El arquero Rulli, una tajada brillante del arquero. Muy bien. El centro que viene al área. Mirá el centro que tiró Leguiza. Mirá, impresionante. Mirá la pelota. Sí, sí, la acaricia como si tuviera un guante en el pie. El número 10, que tiene todo el potrero. Como decías vos, es un jugador distinto. Y estamos con Coco Martínez, que hoy está haciendo vestuario, que viene... Está cansado. ¿Cómo le va? ¿Está cansado? No. Muy bien. ¿Cómo salió su equipo hoy? 1-0. Bueno, ¿de qué jugó? De 8. Muy bien, con el número 8, Coco Martínez, hoy siendo vestuarista ahora. ¿Qué jugador de Cambaceres fue el que más le gustó? El 10. El 10. Muy bien, Leguiza. Ahí me muestra el cronómetro. 10 minutos 40 de este segundo tiempo. Ganando Cambaceres por 3-0. Sigue con 6, Hernández. ¿Sí? Sigue el reto para Zárate.
Bueno. Romero, la busca larga, está muy lejos, cupo. Soler. El lateral es para Hernández, cupo, Romero. Le pega larga para que Paz la frene el zurdo. Y salga jugando por aquel costado con Mailio. Pelotazo largo para Soler. No va a llegar Soler. Y es saque de lateral para Hernández. Va a ser el lateral Romero. Cortaba Leguiza. La tira hacia afuera. Bueno, el partido ha entrado Lea en una especie de meseta. Después del tercer gol como que ha terminado todo. Quizás el disparo de Romero, el arquero. Viene el arquerito, sí. Sí, sí, estaba atento al arquero, que no le llegaron mucho. Estaba concentrado, bien parado el arquerito. Romero, que no pudo, la busca Sánchez. Pega el grito Rulli. Y se queda con esa pelota. Rulli, que tuvo una parada bárbara, el tiro libre de Leguiza. Se elevó, yo pensé que estaba adentro la pelota, venía muy alta. Bárbaro Rulli. Sí, señor. Ahí está Salas. Soler. Sigue Soler. Hay dos jugadores sentidos, mi querido Rubén Cuadra. Se va a reanudar el partido, va a devolver la pelota Solar, muy bien, el lateral para Hernández. A ver el tiempo, mi querido Coco Martínez, 13 minutos 40, le quedan dos y lo que adiciona el árbitro después de haber estado detenido un par de minutos, pero bueno, la historia parece ya prácticamente liquidada. Le pega Castillo, la va a correr pesado, la deja salir. El lateral es para el conjunto de Cambaceres. Dos cambios más. Se va Soler y se va Leguiza. Sí, se van. Una, dos figuras, ¿eh? Ingresan Rodríguez y Alegre, ¿no? Y entra Hernández de vuelta, Eugenio. Y cuando entra Hernández viene un gol de Cambaceres. Atención, porque volvió Hernández, ¿eh? Este entró, hizo dos goles, se fue al banco y ahora vuelve. El Rorro López. Para el tramo final, la pelota viene por aquel costado, le va a pegar para arriba, cupo. En el mano a mano. Increíble. Lo tuvo, en el descuento era para acá Hernández. Cupo la quiso reventar, la reventó tanto que se le fue por arriba. Se ha salvado Cambaceres, llegó bien el conjunto visitante. Sí, sí, la mejor jugada colectiva que hicieron los chicos de Hernández en este segundo tiempo. Solito, mano a mano quedó Cupo, que le pegó mal a la pelota, le pegó fuerte y se fue por arriba el travesaño. Le pega Paz, no podía Zárate, que ya cumplió la penitencia y está en cancha. Romero. Trababa muy bien Hernández. Va Hernández, por adentro le pica Sánchez, por adentro le pica Sánchez, el centro que viene hacia atrás. La tiene Sánchez, golazo. ¡Gol de Cambaceres! Sánchez, entró Hernández, gran corrida por la derecha. El centro fue hacia atrás, pero Sánchez hizo un paso correcto y la casi de media vuelta la clavó lejos del palo derecho de Rulli. Y cuando el tiempo marca 15 minutos del segundo tiempo, Valentino Sánchez pone 4 para Cambaceres, 0 para Hernández. Sí, termina de liquidar la historia Cambaceres. Gran jugada de Hernández, que se tiró al suelo. Recuperó la pelota, metió un centro bárbaro hacia atrás. Y de media vuelta casi tirándose al suelo Sánchez para poner a Cambaceres 4, Hernández 0. Efectividad 100% de Hernández, ¿eh? 2 goles y una asistencia. Sí, señor. Yo, para elegir las figuras porque se va a ir el partido, me voy a quedar con Hernández, sí, sí, y con Leguiza. En defensores de Cambaceres, Coco también, ¿no? ¿El 10? ¿Eh? ¿Lo eligió como figura el 10 de Cambaceres? Yo elijo el 10 de Cambaceres. Muy bien. ¿Y el 9 elegimos de Cambaceres? Y elijo el 8 de Cambaceres. Bueno, a él le gustó el 8 también, como jugó Soler. Bien, Coquito, porque interesante Soler, pero nos quedamos con Leguiza, el número 10, y con Hernández, el 9. Precisamente en Hernández, yo me voy a quedar con el 5, Romero. Y nos quedamos con el 10, Padovani. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Y lo que marca el árbitro del partido, ha ganado, ha goleado y ha gustado, ha estrenado la Copa Tangueritos de la mejor manera. Cambaceres, 4, Hernández 0. Pausa y cuando volvamos, la palabra de los verdaderos protagonistas de esta historia. Materiales eléctricos, iluminación y todo lo referente a la compra de insumos en esta especialidad las tenés en Electro Ensenada.
Calle Aristóbulo del Valle, número 194, esquina Marqués de Avilés. Sindicato JAMOP, del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, te ofrece una obra social como vos te merecés. Servicios médicos, asesoramiento legal y previsional, turismo regional e internacional. Secretario General Jovino Coronel. Fiat 122 Peugeot. Repuestos originales, líneas Fiat Peugeot. Los mejores precios de la región. Horario de atención corrido de 8 a 18 horas. Sábados, mediodía. 122 entre 34 y 35, La Plata. Volkswagen, Ford, Chevrolet 122. Venta de repuestos automotores. Aquí tenés todo. Garantía, responsabilidad y experiencia. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. 122 entre 34 y 35, La Plata. Super Todo, los mejores precios, todo lo que un supermercado le puede ofrecer. Calle Montevideo, esquina 20, Berisso. Federación Patronal Seguro Sociedad Anónima, una empresa conocida en nuestro país. Toda la garantía y atención a nuestros clientes. Seguros en todos los ramos. Consúltenos, de Norberto Eugenio. Centro de Estética Integral y Spa, de Nancy Canuti. Presidente Perón, 455, Ensenada. Cuadra Sepelios, un lugar diferente para un momento especial. Avenida 72, entre 13 y 14, La Plata. ADASA, accesorios para el automotor. 50 años al servicio de nuestros clientes, con la mejor calidad y precios en la venta y colocación de parabrisas, accesorios, equipamiento, cerrajería y radiadores. Representantes de Blindex en la región con estacionamiento propio. 12, 42 y 43, La Plata. Alfonso Florio, especialista en bombas inyectoras e inyectores diésel. Cuenta con banco de prueba Bosch y un conocimiento de alto rango en la materia. En la calle 10, entre 519 y 520, La Plata. Sindicato de Obreros Paraderos Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Secretario General Miguel Ángel Rodríguez. UPCN, un sindicato al servicio de sus afiliados. Todas las obras sociales. Cuenta con uno de los campings más importantes de la región. Complejos deportivos, parrillas, piletas abiertas y cerradas con ambiente climatizado, salones para fiestas de gran capacidad y una comisión directiva que trabaja para todos. Carlos Quintana, secretario general. La Gráfica, centro de copiado. Una nueva imagen sin olvidar nuestra esencia. En sus nuevas instalaciones, con las comodidades y servicios que Ensenada se merece. La Merced 133, entre Alberdi y Horacio Sestino. Bella, centro de estética. Depilación completa, totalmente descartable. Manos, uñas esculpidas, esmalte semipermanente. Belleza de manos y pies. Colocación de pestañas, cabina solar. Calle Sidoti, número 436, Ensenada. Hogar geriátrico modelo. Todas las habitaciones con baño privado y luz natural. 12, número 4160. Atila, el mejor complejo, gimnasia y spa de la región. Pileta climatizada con luces de colores subacuáticas. Calefacción central. Calle 165, esquina 8, Berisso. Herrajes 12. Venta de todo tipo de herrajes para sus puertas, portones, bajomesadas, placares y rejas. Calle 7 entre Montevideo y 166, Berisso. César Arguero. Puertas y ventanas en chapa, madera y aluminio estándar. Calle Génova y 150, Berisso. AFA Motors. Taller integral. La mayor tecnología para tu auto al mejor precio. Trabajos con garantía, calidad y responsabilidad. AFA Motors. Sos nuestra mejor publicidad. Visítanos en Facebook. Primer plano para los chicos defensores de Cambaceres. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos que jugaron un partido bárbaro. Vamos a hablar, son una banda, así que vamos a hablar rapidito. Venga, Milton Paz, venga por acá. El arquero que atajó realmente muy bien, mirando la cámara. ¿Cómo le va? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Por la copa o por el triunfo de hoy? ¿O por las dos cosas? Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Qué escuela va? A la dos. ¿Hincha de quién? De Boca. Manda saludos, ¿a quién? A mi abuelo y a mi mamá. Muy bien, amigo, lo felicito. Ha jugado un gran partido, Milton Paz. Lisandro Pesado, venga por acá, Lisandro, que entró en el segundo tiempo, buen defensor. Mirando la cámara, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué festejó más, el partido de hoy o la copa? El partido de hoy. El partido de hoy, el tipo por los puntos sabe que es un torneo importante. ¿Qué escuela vas? Santa Marta. ¿Hincha de quién? Lobo. De Lobo. Mira la cámara y manda saludos. ¿A papá, mamá, quién? Papá. ¿Cómo se llama? Julián. Muy bien, ahí está. Y a Julián y a toda la familia también. Dylan Alegre. Venga por acá, otro de buen partido. Mirando la cámara, ¿cómo le va, Dylan?
Bien. Bueno, contento por la Copa, por el partido, está muy bien Cambaceres, ¿no? Sí. ¿Cómo festejaron la Copa? ¿Cómo fue? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Te acordás a quién le ganaron en la final? Sí. ¿A quién? Pero no sé el nombre, pero sé cómo son. Muy bien. ¿A qué escuela vas? A la 3. ¿Hincha de quién? De allá de Ensenada. Muy bien. Manda saludos. ¿A quién? A mi papá. Ahí está, el saludo para papá. Federico Maile, venga por acá. Federico, otro de buen partido también. Mira la cámara, Federico. Bueno, ¿de usted qué juega? ¿De volante, defensor? De defensor y de volante. De defensor y de volante. Bueno, ¿cómo fue esa final? ¿Contento por ganar la Copa? Sí. ¿Cómo salieron en el partido final? ¿Te acordás? Pero ganaron la Copa, eso es lo importante. ¿A qué escuela vas? A San Vicente Paul. ¿Hincha de quién? De Gimnasia. Bueno, mirá la cámara y mandá saludos. ¿A quién? A mi mamá y a mi hermano. Muy bien, amigo, lo felicito. Gran partido. Benjamín Jaras, buen primer tiempo, el capitán. ¿Usted siempre es el capitán o le tocó hoy? Le tocó a otro cuando yo salía. Ah, bueno, pero generalmente usted lleva la cinta, ¿no? Sí. Bueno, ¿contento por la Copa? Sí. Bien, ¿a qué escuela vas? A la 15. ¿Hincha de quién? De River. Manda saludos, ¿a quién? A mi mamá Macarena y a mi papá Elías. Muy bien, amigo, muchísimas gracias, Benjamín Jaras. Bartolomé Rodríguez, gran partido también, ¿eh? Le pegaron lindo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo salieron en la final? ¿Alguien me puede decir cuánto ganaron? 1-0. ¿Quién hizo el gol? El 8, León. Ah, León. Bueno, ahora le vamos a consultar entonces. Bueno, ¿a qué escuela va? A la 3. A la 3. ¿Hincha de quién? De Gimnasia. Manda saludos. ¿A quién? A mi mamá y mi papá. Muy bien, amigo. Gran partido también. Vamos a hablar con León Soler. Venga por acá, León. Así que usted hizo el gol de la final. Sí. Muy bien. ¿Contra quién jugaron? ¿Te acordás? Contra Excursión. Contra Excursión. Bueno, amigo, ¿de qué cuadro sos? De Boca. De Boca. ¿A qué escuela vas? A María Auxiliar. ¿A quién le dedicamos ese gol de la final? ¿A quién se lo quiere dedicar? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, amigo, los felicito para mamá y papá el gol de la final. Eugenio Hernández, para mí una de las figuras. El tipo estaba en el banco, tranquilo, tomando algo, entró, hizo pipi, pi, dos goles, se fue, volvió una asistencia, un fenómeno. ¿No? Sí. Lo felicito. Impresionante, ¿cuántos goles tenés? No sé. Un montón, tienes claro, 1000 goles y es un fenómeno este. Bueno, ¿le va tan bien en la escuela como en el fútbol o no? Sí. ¿Cómo le va a la escuela? Bien. ¿Bien? ¿No, no tiene ninguna materia baja, nada? No, bien. Bueno, muy bien. Bueno, tipo completo. ¿Hincha de qué cuadro sos? De Boca. De Boca. Mirá esa cámara y dedicá los goles. ¿A quién? A mi papá y mi mamá. Uno para cada uno. Uno para papá y uno para mamá. Quedamos bárbaros. Muy bien, los felicito, soy uno de las figuras. Luis Leguiza, venga por acá. Este fue otra de las figuras. Este juega bárbaro, ¿eh? Este juega muy bien. De tiro libre, ¿cómo le va? Bien. Todo tranquilo. Vaya pensando a quién le dedica el gol, pero usted siempre patea los tiros libres, ¿no? Sí. Es un fenómeno, le pega bárbaro. ¿A qué escuela va? A la 3. A la 3. ¿Hincha de? Independiente. Independiente. Mire esa cámara y a quién le dedica el golazo de tiro libre. ¿Eh? ¿A quién le dedicas el gol? A mi mamá y a mi papá. También para mamá y papá como corresponde. Muchas gracias, este fue una de las figuras, este que estaba en Bavia hoy. Valentino Sánchez, otro que entró. Golazo, ¿eh? Ahí casi de media vuelta clavándola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Tranquilo? ¿Contento por el gol? Sí. Muy bien, vaya pensando a quién se lo dedica. Pero antes me tiene que decir a qué escuela va. A la escuela 15. Muy bien. ¿A qué grado? Segundo. ¿Hincha de quién? Lobo. Hincha de Lobo. ¿A quién le dedicas el gol? Vení. Vení, mira la cámara. Mira la cámara y dedica el gol. ¿A quién? ¿A mamá, a papá, a quién? A papá. A papá, muy bien. Muchísimas gracias. Enfocame final a la gente de Cambaceres. Ahí están todos los papás que están acompañando también. Aplaudan, por favor. No me dejen el hueco, el silencio para los chicos defensores de Cambaceres. Primer plano para esta buena categoría que tiene Hernández en la 2012. Fuerte el aplauso, por favor, apláudanse, que jugaron un gran partido. Vamos a hablar con el amigo Joaquín Rulli. Venga por acá, Joaquín, mirando la cámara. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Usted siempre es arquero? Sí. Muy bien. ¿Por algo en especial? ¿Siempre le gustó atajar o lo pusieron ahí y le gustó? Me gustó atajar. Le gusta atajar, lo lleva la sangre, ¿no? Como corresponde. Bueno, ¿a qué escuela va? A la Santana. ¿Hincha de quién? De Pincha. Ah, dudó, ¿eh? ¿Quería ser de otro cuadro o no? No, pensé que estaba dudando. Bueno, mire la cámara y le mande saludo. ¿A quién? A mi familia. A la familia, muy bien, lo felicito. Joaquín Rulli. Octavio Romero, venga por acá, Octavio. Este un estirón más y me alcanza a mí, a todo. ¿Este es 2012 o lo anotaron más tarde? No. ¿Es 2012 usted, no? Sí. Mira qué alto, que un fenómeno. Bueno, ¿a qué escuela va? A la 107. A la 107. ¿Hincha de quién? De River. Hincha de River. Mire esa cámara, mira los ojos que tiene. Y mande saludos. ¿A quién?
a mi mamá, a Joel y a mi papá y a nadie más. Y a toda mi felicito, familia. Ha jugado un muy buen partido, Octavio Romero. Y Ian Graef. ¿Dónde está Ian? Vení para acá, Ian. Estaba ahí hablando con los compañeros. Venga por acá, mirando la cámara. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Siempre juega por izquierda o a veces juega en otro puesto? A veces no juega en otro puesto. ¿A dónde le gustaría jugar? Dígalo, haga declaraciones fuertes que están escuchando. ¿A dónde le gustaría jugar? Abajo en la izquierda, como siempre. Ah, ahí está bien. Pensé que iba a tirar alguna bomba, pero no. Dijo no, por izquierda, está bien. ¿A qué escuela va? A la Santana, igual que Ruli. ¿Y hincha de quién? ¿Qué? ¿De cuál sos? No sé, tengo mucho. Decime dos. No sé. A él le gusta el fútbol, bueno, está bien, es hincha de todo, es una cosa insólita. Mirando la cámara, mande saludo, ¿a quién? A toda la familia del mundo. A toda la familia del mundo, mira, es hincha de todo, este es un pastor, un fenómeno, muy bien. Es hincha de todo, le manda saludo al mundo, bueno, impresionante. Damián Romero, venga por acá, este fue una de las figuras, ¿eh? Me gusta cómo juega este Romero, volante central, como una especie de chap. Usted se tira los pies, traba, no tiene miedo, ¿no? No. No, es impresionante, bueno. ¿Siempre jugás de 5 o a veces jugás en otro puesto? Siempre juego de 5. Y se nota que juega muy bien. ¿A qué escuela va? 107. ¿Hincha de quién? De River. Hincha de River. Mirá la cámara y mandá saludos. ¿A quién? A mamá, a papá, a los abuelos, a los primos. ¿Quién? A papá. ¿Cómo se llama? Rafael Romero. Muy bien, ahí estaba el papá entonces. El saludo, este es una especie de chapucito Braña, ¿eh? Juega bárbaro. Valentín López, otro que corrió mucho en el primer tiempo. Mirando en la cámara, ¿cómo le va, Valentín? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien, ¿siempre juega ahí de 8 o mirando la cámara? Mirá la cámara. ¿O a veces jugás en otro lado? El 8. ¿Hace mucho que estás acá en Hernández o jugabas en otro club? Todo el día en Hernández. Siempre en Hernández. ¿A qué escuela vas? A la 38. ¿Hincha de quién? Defensa. ¿De quién? Defensa. ¿Hincha de Defensa y Justicia? Mirá vos. ¿Se subió a la moda o siempre fue de Defensa? Defensa. Siempre fue de Defensa. Mirá vos, este es genuino, ¿no? No es que se sumó ahora a la moda de Becasés y compañía. Bueno, mande saludo. ¿A quién? A todos. A todo el mundo. Muy bien, muchas gracias, Valentín López. Bautista Zárate. Venga por acá, Bautista. Mirando la cámara. Gran jugador tiene. Lo felicito, juega muy bien, ¿eh? Bueno. Muy bien. ¿Siempre juega delantero? Sí. Juega delantero. ¿A qué escuela va, amigo? A San Juan Bautista. ¿Le va bien en la escuela o más o menos? Bien. Bien. ¿Le gusta ir o no? No, más o menos. Más o menos, bueno. ¿De qué cuadro son? De gimnasia. De gimnasia. Mirá esa cámara y mandá saludos a las personas que vos quieras. ¿A quién? A mamá, a papá, a los abuelos. A todos. A toda la familia. Muy bien, mi querido amigo Bautista Zárate. Franco Padovani. Este jugó bárbaro, fue la otra figura. Cuadra, no sé si estuvo mirando el partido, estaba mirando la playa. Mira, pero este fue, jugó bárbaro. ¿Cómo le va? Bien. Le dieron patada como loco, ¿no? Sí. Y bueno, a los 10 le pegan, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que levantarse y seguir jugando. ¿A qué escuela va? A la Santa Ana. ¿Hincha de quién? Del Pincha. Hincha del Pincha. Mire esa cámara, usted fue una de las figuras y mande saludo a las personas que usted quiera. ¿A quién? A toda mi familia. A toda la familia. Fuerte de aplauso para los chicos de Hernández entonces que pasaban aquí por fútbol infantil a lo grande en este gran partido de la categoría 2012. Gira la cámara, me hace el plano, ¿para qué? Para despedirnos con el amigo Rubén Cuadra, que ahora va a venir después del separador, un pequeño separador, y va a hacer el sorteo de la pelota de fútbol, pero con Leandro Sapia, con Ricardo Calzolari, con Coquito Martínez. Nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo en esto que es un clásico ya, fútbol infantil a lo grande. Hasta la semana que viene. Materiales eléctricos, iluminación y todo lo referente a la compra de insumos en esta especialidad las tenés en Electro Ensenada, calle Aristóbulo del Valle, número 194, esquina Marqués de Avilés. Óptica Central, anteojos recetados y de sol, anteojos deportivos, lentes de contacto, prótesis oculares, binoculares, telescopios y lupas, al servicio de Ensenada, calle Bocinga, número 496. LIFFI, una de las ligas de fútbol infantil más importante y numerosa de la región. Calle 3, entre 38 y 39, La Plata. Panadería y Confitería Colón, una de las más importantes de Ensenada. Calle Horacio Cestino, esquina Roca, Ensenada. Arambouré, todas las obras sociales y coseguros. Preparación de fórmulas magistrales, flores de Bach, hierbas medicinales y un buen servicio profesional. Calle Sidoti y Presidente Perón, Ensenada. Juguetería Aladino, una de las más grandes de la región. Juguetes nacionales e importados. Calle 13, número 428, entre 40 y 41, La Plata. Gomería Juan o Juan, la mejor gomería de la ciudad. El mejor precio y la mejor atención. Cubiertas nacionales e importadas. Llantas originales y deportivas. 32, entre 13 y
14, La Plata. Emporio del Terciado. Especialidad y experiencia de 30 años en Corlock. Calle 39, 11 y 12. Un sindicato al servicio de toda la región, hoy nuevamente en crecimiento. Ramón Garaza, secretario general. Keops. Toda la calidad en sus sabrosos helados, cremas artesanales de primer nivel, ofreciendo sus alternativas de Maxi Kiosco, Bocinga, esquina Perón, Ensenada. Equipamiento para el hogar Aarón. Exposición de muebles, audio, TV, video y relojería. Bocinga, esquina Perú, Ensenada. Artículos del hogar Juniors. Organización familiar. Créditos en el acto. Todas las tarjetas. Juniors, La Merced, número 212, Ensenada. Carabás Joyeros, relojería con talleres propios, venta y compostura de joyas y relojes de todo tipo. Antes de vender sus joyas o el oro, consúltenos. La Merced, 277, Ensenada. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, siempre al servicio de la comunidad, acompañando a los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Ferretería y pinturería Bahía Blanca, calidad en pinturas de obras y automotriz. La Merced, número 400, esquina Ferela, Ensenada. Último bloque del programa, como hacemos siempre, vamos a realizar el sorteo de esta hermosa pelota de fútbol profesional que nos dona el Sindicato de Panaderos Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, vamos a realizar el sorteo de esta hermosa pelota de fútbol. Vamos a agarrar la bolsita que nos bordó y nos regaló la abuela Tata. Vamos a poner todos los mensajes adentro. Vamos a revolver bien, a ver quién se lleva este hermoso regalo. Y se lo lleva Víctor. Dice, es del Club San Martín. Mi nieto juega ahí. Y a ustedes quiero felicitarlo por todo lo que hacen por los chicos. Gracias, Víctor. Bueno, tenés que molestarte y venir a la calle 25 de Mayo, número 477 de la ciudad de Ensenada, donde nosotros con mucho, mucho cariño te vamos a entregar esta hermosa pelota de fútbol que te has ganado. A toda la familia del fútbol infantil, siempre les digo que estemos juntos en familia y aquellos que no pueden ir a las canchas de fútbol pueden verlo por televisión. Los días sábados de 9 a 10 horas y los domingos de 16 a 17. Un beso muy grande. Hasta el próximo programa.